Bienvenidos a Dave Games, el canal Dave. En el capítulo anterior estuvimos acá, justamente acá. La verdad que fue bastante emocionante el llegar hasta acá y encontrar ya el diamante. Pero ahora viene lo difícil, ahora viene buscar más diamantes y no solo eso, destruirle a los monstruos. Ajá. Vamos a ver cómo hacemos. Acá ya acabamos con el agua. Bueno, una vez que acabamos con el agua, bueno, vamos a quedarnos acá todavía. Acá hay mucho por hacer todavía. Vamos a utilizar piedras. A ver qué pasa. Bueno, acá en el capítulo anterior se puso muy bueno porque no solo que conseguimos estas cosas, estos diamantes y todo eso. Mira, mucho diamante, me encanta. Vamos a picar, me encanta. Bueno. La verdad que es mucho conseguir 4 de una vez. Bueno, hay que tener cuidado acá porque la verdad que se pone muy jodido. Y yo creo, realmente creo que tenemos ya suficiente diamante como para pensar en otra cosa, en hacer un poco más de armaduras. Pero por ahora nosotros vamos a tratar de no gastar. Hay araña, hay araña. La verdad que quiero que haya araña. Por una simple razón. Sí hay. Por ahí. La verdad que quiero que haya. Porque voy a poner. Prefiero. Prefiero este. Porque su hilo va a ser muy útil para nosotros. Bueno, ahí le dejo. No creo que en un cubito me caiga, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no ponemos esto acá?
Así, así evitamos que yo me caiga. Soy jodido, ¿sí? Bueno, acá tengo un poco de hierro. A ver, ¿cómo seguimos con esto? Lindo está este viajecito. Redstone, a ver. La araña está por acá, en alguna parte. Vení, araña, acá estoy. Ahí, por ahí tiene que estar. Que el lápiz azul. No me traiciones. A ver. Acá se acaba el agua y se acaba la traición, creo yo. Acá hay más roca. Muy útil. A la hora, la verdad, es muy útil. Vamos a ver qué onda con la roca. Se ve que es profundo esto. Bueno, yo no sé, no me animo a continuar hacia allá, porque es puro lava. Hace poco tiempo atrás, bueno, el tema de la lengua española, la verdad que me deja por pensar, no sé, siempre los profesores de literatura y compañía que tienen que ver, que enseñan la lengua española en sí, se quejan ellos por la, digamos, por la falta ortográfica del alumno. Pero hay cuestiones, por ejemplo, lo que sucedió hace un par de años atrás, que es el ciertos cambios ortográficos. Por ejemplo, si no me equivoco, era la palabra esto. Ah, no, la palabra solo. La palabra solo, en ciertas ocasiones, se acentuaba. Pero ahora ya no. Ahora ya no hay que acentuar. A ver si tengo suficiente hierro. No. Lo que pasa es que tengo lingote de hierro. Yo no necesito caña de azúcar ahora. Brote de roble. No. No necesito el brote. Entonces prefiero esto. Esto es más útil para nosotros ahora. Voy a ver si... Voy a usar grava. Necesito grava porque lo contrario me va a comer. Ahí está, no tengo más grava. Bueno, creo que tengo una noción. No, la verdad que no tengo ni. Cuidado, me asustó este pibe chorro. Acá, vas a morirte. Ni te iba a matar. Bueno, mejor corro. ¿Viste cómo caíste en mi trampa? Huesito. Eso es lo que me regala este. Huesito me regaló. ¿Dónde está la araña? ¿Arriba? Bueno. Voy a picar redstone porque me sirve de electricidad. Más adelante voy a enseñar en algún momento cómo se utiliza. Ah, qué lindo se pone esto. A ver, se pone divertidísimo este juego. Bueno, ¿me dejan picar el... esto? ¿Me dejan picar este? Este cuate, ¿vení? Acá está. Bueno, porque la verdad que necesito oro. ¿Dónde? Ah, yo tengo pólvora. Yo jamás me di cuenta. Pantalón de cuero, chao. Para empezar. Oro. Y oro con papá. Y hay más oro todavía. Hay que tener cuidado con lo que se pica porque hay cositas que pueden suceder. Acá. Bueno, por ejemplo, que se te caiga un poco de lava. Que no va a ser nada agradable porque se van a morir. O sea, no. En mi caso mismo puede suceder, pues yo a veces soy muy desatento, muy descuidado o lo que sea, como quieran llamarle. Ah, volví a salir por acá.
voy a buscar un poco. Claro, hacia acá. Voy a hacerme de... Un poco. Bueno, voy a tratar de solucionar primero esto. Esto es lo primero. Bueno, a ver, si puedo salir de acá, gracias. A ver cómo le puedo hacer. ¿Qué es lo que...? Pues hice escuchar algo, por eso me callé. Bueno, ¿qué es lo que más tengo? Lana, tierra, un poco de roca. Voy a usar roca, este hilo todavía no voy a usar. La verdad que no tengo grava en este momento, por eso no... Tierra, arena, más roca. Bueno, no tengo grava. Tengo tierra. Tierra es mejor porque así no utilizo ningún pico. Evito lo que sería mal utilizar. Voy a utilizar esto. Ahí hay algo. ¡Ah! ¡Mira un creeper! Hola, creeper. Primero, antes de matarte, tengo una cuestión que resolver. Y después te voy a matar, creeper. Bueno, se pone bueno esto. Ahí está. Muy útil también en ciertas... En determinadas situaciones. Si el creeper no viene, fantástico. Todavía no creo que venga. Bueno, ahí le dejo. ¿Dónde está el creeper? ¿Se murió? ¿Dónde se fue el creeper? Bueno, nosotros vamos a seguir explorando. En busca del diamante. A ver. ¿Cómo vamos a hacer acá? Yo creo que vamos a tener que irnos pegados, quiero decir, a la pared, porque de lo contrario, no sé, gentuza. Aprovecho para mandarle saludo a nuestro amigo Dross. La verdad que desde que vi su primer video, me cayó muy bien, me pareció un tipo bastante simpático. Hay gente que le trata de inútil. Yo creo que más que nada es divertido. Yo creo que es bastante divertido. Su video a mí me mata la risa. Es muy... Ahí está. Sabía que te iba a encontrar. A ver, espadita. Vení. Vení, acá estoy. Acá estoy, viejo. Vení. Bueno, no sé, yo tengo un solo hilo hasta ahora. No fueron capaces de venir los... Ahí está. Vos sos inteligente, ¿verdad? Ahí está. Te quemaste como la mierda. Bueno, perdón, vamos a continuar. Se puso lindo esto. Bueno, ahora nos hicimos un caminito. Mira qué interesante. Ah, era hierro. Qué lindo. Encontramos diamante, lo que nosotros buscamos. Mucho diamante, a ver. Sí, 5 tenemos. Algo es algo. Por ahora no voy a hacer armadura por... No tengo lo para hacer armadura. Apenas puedo hacerme una bota. O sea, un par de botas, quiero decir. No una bota. Ah, creo que tengo para el casco. Pum, 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 pum. Sí, justito tengo para un casco. Pero no es suficiente. Porque tristemente es solo... Para una de las dos cosas. Lindo este pasadizo que encontramos. Bueno,
Voy a seguir buscando. Hacia el otro lado. Este es el final del pasillo. Hacia el otro lado más. Seguir buscando. Nos queda un viaje. Pero hermoso. Hermoso viaje. A través de todo esto. Eso está claro. Vamos a probar. Y vamos a dormir. Bueno. Estamos. Antes de enfrentarnos al temible monstruo, nosotros tenemos que encargarnos de encantar las cosas. Porque si no encantamos, no vamos a ser tan fuertes como tendríamos que ser. La idea es ser fuerte. ¿Cómo? ¿De qué nos vale irnos a enfrentar a los monstruos finales si ni siquiera tenemos armadura ni nada de eso? No tenemos encantamientos. Bueno, más adelante nosotros vamos a encantar lo que tenemos. ¿Cuánto de redstone tengo? 37. Y aparte de esto, todavía no me apuro para hacer... ya se acabó. Ya se acabó. Acá se acabó el vasillito. Bueno, yo no me apuro para encantar nada. Quiero decir, para irnos al infierno. ¿Por qué? Porque quiero encantar primero las cosas. 4 menas de hierro. Quiero encantar las cosas y quiero... Bueno, a ver. Quiero prepararme bien. No quiero irme a improvisar, a intentar hacer milagros. De todos modos, yo creo que va a ser... muy desafiante el hecho de enfrentarnos a... Bueno, voy a colocar esto. Esto voy a poner. ¿Por qué? Quiero irme hacia allá. Quiero irme hacia allá. Vamos a irnos pegados a esto. Nuestra estrategia siempre. Ah. Bueno, acá. Por ahí debe haber alguna araña que está amenazando de muerte. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Porque la verdad que se ve un poco argel. Bueno, a ver, un poquito argel se ve esto. Ahí está. Lo único que puedo decir es que si me llego a caer acá, ¿cómo voy a hacer para...? Ah, se armó la gorda. Bueno, vamos a tratar de no haber pegado a la pared, porque de lo contrario... ¿Viste cómo se quema esto? ¿Y qué puedo decir? Nada. Bueno, voy a hablar de la ley del copyright, una ley yo creo que bastante controvertida para muchos. Muchos dicen, pero a mí me gusta cierta música, a mí me gusta combinar con mis videos y todo eso. Sí, está bien, ¿verdad? Desde ese lado, fantástico. Me gusta poner, a mí mismo me gusta poner ciertas músicas para, digamos, encajar con una presentación, con un video o lo que sea, ¿verdad? Bueno, eso tiene fundamento por un lado. Por otro lado, están los autores, los pobres autores que se rompieron el lomo haciendo su tema y viene otro y, bueno... Lo que pasa es que uno quiere vender su arte muchas veces. Y viene otro y como que le roba, vamos a decir. Creo que había otro oro ahí, no sé si vi mal. Bueno, el tema es que vos, por ejemplo, haces tu música y querés vender. Vos componés, vos creás y querés vender. Es como una película. La película tiene su inversión
multimillonaria y viene otro. Y vamos a poner que en vez de comprar, piratea, descarga. Bueno, eso. Ay, 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 ay. Uy, 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 uy. Ay, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Bueno. Es todo un lío esto. Vamos a asegurar porque no quiero ser quemado. Hacia el otro lado, quiero ir. No, la verdad que me caga la lava, me caga. Acá encontré ya una especie de sostén para hacer el camino. Vamos a ver cómo lo hacemos. Nosotros nos vamos, exploramos. Cualquier cosa, mi checkpoint está allá. Está vivo y coleando. Si yo me muero, aparezco allá cerquita. Vamos a tratar de cubrir. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Por lo menos cubrimos esa parte. Hay hierro, pero no hay diamante todavía. Así que vamos a tener que buscar. A ver. El puig de la cuestión está acá, porque hay agua. Hay agua y es muy riesgoso esto. Ah, cierto, tengo un montón de antorchas. Así que no tengo reparos en utilizar la antorcha. Hierro. ¿Viste? Hierro ya tengo mucho también acá. Vamos a seguir buscando el diamante. Vamos a seguir buscando. ¿Y por qué? ¡Qué locura! Vamos a... Es muy riesgoso el... Acá. Esto es muy riesgoso hacer. Lo que pasa es que hay mucha agua y de por ahí si viene algún esqueleto me caga. Bueno, se acaba el vasillo acá. Bueno, por lo que veo no hay salida. Acabe con el agua. No hay salida acá. Bueno, para ver en qué nivel estamos, yo en el capítulo anterior no terminé lo que tenía que decir y ahora voy a terminar. Bueno, interesante. Acá hay otro lugar que explorar. Sí, perfecto. Vamos a irnos hacia allá. Ahora que hay mucho por explorar. No usé mucho la antorcha porque había lava. No hay nada acá. No hay nada. Bueno. Más o menos en el nivel 11, 12
¿Viste que se cuenta de abajo hacia arriba, desde la piedra base, la piedra dura, hasta arriba se cuenta el nivel de bloque? Vamos a decir que de altura hay 60 bloques. El primer bloque está en la base, sería la piedra más dura. Y así el segundo bloque, el tercero, bueno, y vamos a poner en el nivel 12. Vamos a encontrar en el nivel 12. Y ahí se supone que tiene que haber la mayor cantidad de diamantes disponible. ¿Y cómo nosotros sabemos qué nivel estamos? Apretamos F3 y nos sale esto. Ahí está. Bueno, hay que mirar donde dice I. ¿Dónde está la I? Está en el número 11. Y eso quiere decir que a ese nivel nosotros no encontramos. O sea, a ese nivel generalmente hay la mayor cantidad de diamantes posibles. Y eso es el tema. Ese es el punto. Quiere decir que a esta altura está la mayor cantidad de diamantes. Bueno, tuvimos la suerte de llegar hasta acá. Generalmente donde hay redstone, a ver, no me sale muy bien, ¿listo? Donde hay este material rojo, la piedra roja, generalmente es donde hay más diamantes. Y a este nivel generalmente se forman las lavas. Esto se llega a lo que es el nivel 10. Nosotros estamos parados desde el nivel 11. 11 y 12. Nosotros ocupamos dos espacios. Dos cuadraditos. Ups. Se fue. Se fue. Se fue nuestro amigo. Y esto ya es suficiente porque esto sí o sí se cae en la lava. De todos modos, hay mucha piedra roja para recoger. Acá, mucha piedra roja. Bueno, nosotros recorrimos la mayor parte de estos lugares. Correspondería. Ah, inclusive nosotros tenemos mucha. A ver. De hierro. Tenemos ya suficiente cantidad como para hacer un portal de esto. Pero todavía no vamos a hacer porque tanto nosotros queremos equiparnos mejor. Ah, caray. Ah, caray. Se pone bastante jodido acá. Vamos a hacer como una especie de puente. A ver qué resulta, ¿verdad? Habría que cavar siempre a distancia porque quiere pasar que justo hay lava. ¿Cómo hacemos acá? Claro, este pues es el punto. Bueno, a ver cómo hacemos. Y esto es suficiente para acabar con la lava. ¿Qué pasa si volvemos a picar? Bueno, ahí yo puse piedra para poder aniquilar. Bueno, ya nos sale la lava. Ni siquiera sabemos de dónde se origina. Bueno, nosotros encontramos esto. Ya no saqué más mi cartel. Está muy bueno saber. Bueno, hay una forma de buscar el diamante. Vamos a aplicar esa forma, porque lo contrario nunca vamos a encontrar. Acá estamos otra vez en el nivel 11. Volvemos hasta el nivel 11.
y vamos a empezar la excavación, vamos a decir. Se recomienda hacer librerías, se dice, por los pasillos, una especie de biblioteca, vamos a llamarle. Bueno, nosotros vamos a crear justamente acá, por ejemplo, encontramos hierro. Es complicado encontrar el diamante. Muchos pasillos, muchos sí, muchos pasillos encontramos el día de hoy, pero poco diamante, la verdad es esa. Más de esto. Bueno, nosotros tenemos nivel 18 de experiencia, a ver. A aplicar esto, a utilizar esto. Cuidado. Algo muy divertido enfrentarse a los monstruos. Pero, como yo digo, parece que hay que buscarlos. Ah, se me rompió. Vamos a ir a fabricar otro. Mesa de trabajo. Vamos a buscar la mesa de trabajo. Bueno, vamos a crear otro de hierro. Estos son los lingotes de hierro. Vamos a utilizar esto para empezar. Vamos a hacer el palito. Y vamos a crear este huevo. Bueno, este voy a desechar. Este no necesita por ahora. Entonces vamos a crear pico de hierro, porque no quiero usar todo el diamante, aunque dure mucho. Quiero usar el hierro que hay más. Vamos a seguir haciendo. A lo mejor encontramos algo más. Bueno, vamos a sacar esto. Mira, piedra roja. Voy a seguir yéndome hacia allá. Acá. ¿Cuánto tengo? 64, ya. Ya no más. Algunos recomiendan excavar en los alrededores de la piedra roja. ¿Por qué? Porque dice que ahí hay. Generalmente hay diamante. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a excavar. Particularmente yo no suelo tener suerte buscando diamantes, así que
todo un tema. Muy pronto quiero abrir un nuevo canal, o sea, lo antes posible. Va a ser el canal de música al estilo Dave. Por lo pronto, música instrumental. Pero también quiero aprovechar a mencionar el nombre de el estreno de otro canal. La verdad es que tengo mucho por compartir y tengo mucho por ofrecer. Me gustaría que ustedes puedan recibir lo que tengo por ofrecer. Bueno, ofrezco música instrumental para ese canal. Y esperando que se ponga bueno, ¿verdad? Ay. Acá hay resto, pero no hay diamante. No hay diamante, nada de diamante. ¿Qué capa estamos? Estamos en la capa 12. No, acá hay lava, estoy seguro. Vamos a ver. Bueno, esto es todo lo que encontramos en este capítulo de diamante. Es todo un tema conseguir diamante. Es bastante complicado. Va a implicar mucha búsqueda. Bueno, por ahora ya no sigo buscando diamante. Estoy excavando, pero sin éxito. Vamos a preocuparnos de otra cosa. Dentro de un rato se va a acabar esto. Este es mi material. Este es mi pico. Bueno, más adelante vamos a volver a minar. Vamos a volver a buscar. La verdad que ahora tuvimos bastante suerte, por eso lo conseguimos. Pero nosotros. Ah, caray, mira qué lindo. Ahora sí volvimos a tener suerte. Este de hierro. Vamos a este. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La verdad que con esto. A ver. ¡Esmeralda! No, la verdad que me confunde el paquete este de texturas, porque mucho tiempo jugué sin ese paquete. Es el Famber y la verdad que está muy bueno, muy agradable a la vista, pero de repente te confunde. De repente vos jugaste de una forma y cambia, tenés que interpretar de manera distinta los dibujos. Por ejemplo, esto es una grava. Lo que en el otro se veía, sin la textura, se veía como la piedra delfín, o sea, la piedra, ¿no es la piedra más dura de todas? Pero acá no, acá es grava, acá se rompe fácil. Acá no hay. Ah, mira, recogí esto. Bueno, ahora voy a salir. En el siguiente capítulo vamos a preocuparnos de algo. Vamos a empezar ya a armarnos. Entonces tengo que armar unas cuantas flechas. Perdón, porque se me trabó mi lengua. Voy a preparar flechas y se va a poner muy bueno esto. Voy a preparar ciertas armas y voy a utilizar
Y luego de eso me encargo de los encantamientos. Muchas cosas vamos a hacer en este Minecraft. También vamos a construir la casa, entre otras cosas. Así que todo esto se pone muy bueno. Bueno, lo primero que quiero hacer es construir la casa. Es remodelar la casa. Luego voy a preocuparme de armar, de armarme en este caso. Creo que la casa, voy a utilizar el redstone para poder hacer una especie de instalación eléctrica. Voy a armar la casa. ¿Y qué es lo que va a salir? Ahora vamos. Bueno, a ver, yo estoy acá, en este nivel. Ahora voy a salir. Voy a salir por donde nos subimos, por donde nos bajamos, quiero decir. Voy a subirme y esperando no encontrar nada raro. Por cierto, un poco. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Raro, qué raro, no estoy encontrando la. Lo que pasa es que hice una especie de escalera para poder llegar hasta acá. Creo que era acá. Bueno, vamos a probar. Hay varias escaleras. Hice un desastre. Eso es lo que puedo decir. Probar esto. Acá está mi escalera. Voy a romper este. Ahí está. Esta es mi escalera. Y acá se sale. Acá se sale. Ah, qué bueno está esto. Y cerca de este lugar yo voy a construir lo que va a ser la casa. Acá hay un zombie y le voy a matar. Vení, 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 acá estoy, acá estoy, acá estoy. Vení, dale, dale. Acércate, acércate, acércate. No voy a acercarte, ¿verdad? Soy intocable. A ver, brote de roble. Dame este. Ahí está, acá le podría. Ay, tengo hambre. Me caga, me caga. No, ñe. A ver. Ahora estoy llegando a mi otra camita. Ahora voy a salir. Bueno está esto. Está muy bueno. Y se puede saber una cosa. ¿Por qué no hay un acceso o no sé, algo? ¿Por qué no hay algún acceso acá? Y es de noche. Es de noche y tengo bastante material como para hacer una como para hacer una casa. Por eso es que en el siguiente capítulo algo que dejé acá. Ah, un lingote de hierro. Perfecto. Y tengo muchísimo carbón. Bueno, tengo pedernal, necesito una gallina. Y ahí vamos a poder empezar a hacer armas.
Pero en el siguiente capítulo vamos a empezar a construir una casa, por lo menos rústica. Una casa es mejor que nada. Ya amanece. Me puedo hacer el loco si yo quiero, pero no. Oh, vos sí puedo dormir, aunque sea un ratito. A ver. Oh, que se pueda, que se pueda. Ah, sí. Me acosté. Ahí está, estoy despierto. Bueno, amaneció todo seguro, así que me voy otra vez así ya. Ah, no, estoy yendo al revés. ¿Acá qué hay? Hay que tener suerte para encontrar el diamante, porque gracias a eso tenemos esto. Hay muchas cosas por tener en cuenta en este juego, pero lo primero es divertirse. Lo primero es tomarse el tiempo. Y después viene lo otro, después viene ganar y toda la boludez. Pero siempre lo primero es divertirse. ¿De qué te sirve un juego si no puedes divertir? Bueno, está muy bueno esto. La verdad que no hay nada acá. Este es el final, vamos a decir, de la cueva. Después creo que ya se sale afuera. Bastante nutrida en nuestra. Bueno, por lo menos tenemos un checkpoint, vamos a decirlo. Yo no tengo problema en dejar tirada mi antorcha por donde me voy. Cualquier cosa puedo hacer más. Lo que más hay es carbón. La madera puedo conseguir cualquier lado. ¡Uy! Disculpame, no te quise desafiar. ¡Ah! Me cago en la hostia. Como dicen los españoles, me encanta su dicho. Ah, tengo un hueso. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. No me da que se acaba acá. Se acabó acá. Bueno, no hay más nada. Iluminamos el lugar. Había un esqueleto que tiraba flechas. Espera un poco. Cuatro flechas tengo. Algo es algo. Se puso bueno esta capítulo. Se puso bueno. A ver. Vamos a salir. ¿Qué vamos a hacer en el próximo capítulo? A ver. No, acá no. Acá no. Bueno, después voy a armar un letrero o algo así. Ahora no. A ver, vamos a subirlo por acá. Ah, me perdí. No sé si me perdí, pero la verdad que me desorienté un poco. A ver. Bueno, vamos. Tenemos que salir afuera y conseguir gallinas. Acá está, el enemigo feo. Feo, morite, morite. Acá tenés. Vení a acercarte. No podés, ¿verdad? No podés acercarte. Bueno. Y tenemos 20 de experiencia. Y esto. Más que suficiente por ahora. Ups. Pero te podés. Pero qué. Vení, vení. Atacá, vení. Atacá. Acá te espero. Eso. Morite, morite. La verdad que me hace un enorme favor este esqueleto. No sé, de la nada parece.
que pareciera. No. Increíble, no se puede recoger. No se puede recoger. Eso da un poco de bronca a veces. Bueno, 6 flechas. Está bien, está bien. Por lo menos recogemos algo. Vamos a salir afuera. A ver qué onda. ¿Qué onda, güey? Vamos afuera. Hay mucho juego por descubrir. Realmente, a mí me gusta lo que es la aventura. Dime. Hielo. No, agua, sí, a secas. Va a ser raro. Me parece muy raro. Vamos a arreglar un poco el lugar. Bueno, yo quisiera armar un cofre. Eso lo vamos a hacer la próxima. Vamos a buscar gallinitas. Qué sé yo, vamos a buscar pluma. Porque armarse está bueno, gente. Está bueno y es muy útil. Allá. Ah, no sé, okay. Señores, este fue el capítulo de hoy. Fue muy divertido compartir. No se pierdan el próximo capítulo, se pone bueno, el próximo capítulo de Canal Dave, o sea que de Minecraft, que es la primera temporada de nuestro canal de juegos. No se pierdan por el Canal Dave el siguiente capítulo, que va a estar... Mira, vamos a hacer una casa, pero no solamente eso. A lo mejor matamos gallinitas, a lo mejor cultivamos. Yo creo que podemos hacer algo bien facherito, bien simétrico y purete, ¿verdad? Donde podamos quedarnos y tener aparte otra vez un acceso a lo que es este lugar. Bueno, la próxima sí, vamos a hacer un cofre. Ahora no sé. ¿Por qué no hice cofre? Voy a hacer ahora. Bueno, ya tenemos el cofre. A ver, voy a tirar un ratito este, porque voy a utilizar el cofre. Bueno, acá al lado de la mesa de trabajo. Ahí tengo todo junto. Voy a guardar, por ejemplo, lana, que a lo mejor utilizo. Arena, que voy a utilizar. Un poco de roca. Bueno, esto es lo más importante. Esto hay que guardar. Arcilla. ¿A qué? Flecha, que no vamos a utilizar por ahora. Esmeralda, que tampoco vamos a utilizar por ahora. Mena de hierro. La mena de hierro se consigue a patada, así que no me interesa. Bueno, obsidiana, que si llego a perder me muero. Pedernal también, que si llego a perder me muero. Porque, bueno, no tanto. La verdad que no tanto, porque con una pala se soluciona. La antorcha que se consigue a patada, la roca que puedo tirar en cualquier momento, el filete va conmigo, se puede conseguir fácil. El hilo que también me muero si se pierde, porque no hay casi araña, no sé por qué motivo, la pólvora que puede ser útil, el sombrero de cuero que no me sirve más, porque tengo hierro, madera roble, no, este no. Un poco de oro. No nos vendría mal tener un poco de oro. Por si las moscas, digo yo. Voy a investigar bien qué es lo que pasa con el oro. El redstone, que es muy útil tener. Y eso es todo, creo. La palabra. Bueno, esta va a ser la guarida a partir de ahora. Está. Espero, gente, que hayan disfrutado. Este también. Ah, no, este no. Te voy a llevar conmigo porque voy a... Espero que este video hayan disfrutado. Porque la verdad, esta historia de Minecraft que estamos armando se está poniendo muy buena. Dentro de unos pocos capítulos, pocos, muy limitados. Claro, depende de la... Depende del diamante, obviamente. Dentro de pocos capítulos, vamos a visitar el Nether.
Y con ello vamos a edificar un poquitito y vamos a matar, vamos a buscar y matar al jefe final. No sé si hay que invocar, no, la verdad que yo no sé, habría que revisar un poco y actuar de acuerdo a eso. Y esa es la pura verdad. Porque otra cosa no sabría decirle. No les quiero mentir. Pero me gusta cómo se pone todo. Gracias por compartir con nosotros. Y espero que estén... compartir conmigo en realidad. Y espero que estén prestos a ver el siguiente capítulo. Gracias y hasta luego. No se pierdan el siguiente capítulo por Canal Dave. Le vuelvo a recalcar, pueden mandar su publicidad, sus consejos. Y algún consejo voy a publicar en el siguiente capítulo. Lo que se necesita para una excavación son algunas medidas de seguridad, más que nada. Para eso necesitamos realizar algunas antorchas, muchas, si es posible. No hay que preocuparse por la cantidad de carbón que se tiene, porque abajo se va a conseguir más. Entonces, necesitamos una mesa de trabajo, necesitamos un pico si vamos a extraer el carbón, y necesitamos madera. Pero para poder hacer el pico, necesitamos refinar la madera. Una vez es suficiente. Bueno, con la madera de refinada hacemos una fila de tres maderas y utilizamos palos. Ahí tenemos el pico de madera y con eso que es suficiente, solo que el pico de madera no es tan resistente. Una vez que picamos un poco de carbón, podemos realizar nuestra antorcha con un palo sin necesidad de una mesa de trabajo, ¿verdad? Porque solo necesitamos un palo y la antorcha. Una vez que tenemos la antorcha, ya estamos listos para entrar. Tenemos que tener una espada, una antorcha, un pico para poder minar y mucho cuidado para poder matar a los monstruos que puedan salir, porque puede haber monstruos dentro de la mina.